Santo, tú eres mi Dios. Galatians 2:20, Gálatas 2:20. El que no lo tenga, diga amén. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que Dios añada palabra. Amén. Oh, Santo Padre amantísimo, Señor. Señor, aquí entre tu presencia, Señor. Señor, mire esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que abra los corazones y las mentes, Señor, porque esta palabra tú la has traído para tu iglesia, Padre Santo. Mi Dios, yo te pido, Señor, que ponga, Señor, ese corazón abierto, que puedan recibirlo con amor, Padre Santo. Señor, que seas tú pasando un carbón encendido en mis labios, Señor. Ayúdame, Padre Santo, a seguir en obediencia y a seguir llevando la palabra como tú quieres que así se lleve, Padre de la gloria. En tu nombre hemos orado. Amén. Santo Padre. Amén. Mi tema de esta noche, de verdad que las luces sí siguen. Mi tema esta noche lo he llamado Somos verdaderos cristianos. The topic tonight I have called Are We True Christians? ¿Cuántos de nosotros decimos que somos cristianos? How many of us say that we are Christians? Pero en realidad este verso que hemos leído. But in reality, this verse that we have read. La primera palabra que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. The first word stated that I am jointly crucified with Christ. Todos sabemos que Cristo vino a la tierra, ¿verdad? Al mundo. We all know that Jesus came to the world. ¿Y que él vino a qué? And he came to what? ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra? What did he came to do here on earth? Él vino a salvarnos y a cumplir la qué? La ley. He came to save us and to comply with the law. Y esa ley, muchos de nosotros decimos, pero ya Dios ya la cumplió, ya nosotros no tenemos que seguirla. Many of us might say he already complied with it, so we don't need to follow it. Pero hay una de las cosas que tiene esa ley. But there is something that that law has. Que es amar a tu Dios sobre todas las cosas. Which is you should love your God above all things. ¿Cuánto amamos a Dios sobre todo? How many of us love God above all things? Me gustaría escuchar un amén el que diga que ama a Dios sobre todas las cosas. I would like an amen for those that love God above all things. Me gustaría escuchar más amén, ¿sabes por qué? Porque Dios dice que muchos aquí en la congregación, incluyéndome a mí, decimos que lo amamos, pero no lo amamos en realidad. You know, the Lord says that many of us here in the congregation, including me, say that we love Him, but we don't really love Him. ¿Sabes por qué? You know why? Porque preferimos irnos afuera a disfrutar. Because we prefer to go aside and enjoy ourselves. Que venir aquí a darle la gloria. Instead of coming here and giving Him the glory. Por todo lo que tienes. For all the things that we have. Por tu familia. For our family. Por tu trabajo. For our jobs. Por tus materiales que tú tienes, casa. For the material stuff that we have, like a home. ¿Tú le das la gloria al Señor por eso o te la das tú mismo? Do you glorify God for all those things or you give it to yourself? Muchos dicen, yo tengo un carro del año porque yo trabajo y gano bueno. Many says I have a brand new car because I work a lot and make a lot of money. ¿Pero quién te dio ese trabajo? But who gave you that job? Que nunca nos olvidemos quién es el que nos tiene aquí. Never forget who have us here. Seguimos. We continue. Voy a dar un ejemplo. I'm going to give an example. Una vez vi a este chico, en la escuela. One time I saw this kid in school. Y le dice a su maestro. And he tells his teachers. ¿Qué se necesita para hacer un edificio? What do you need to make a building? Y el maestro le dice, primero tienes que saber qué es un edificio. And the teacher told him, first you need to know what is a building. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? What do I want to say with this? ¿Cómo vas a amar? How are you going to love? Si aún tú no has conocido un verdadero Dios. If you haven't knew the real God. ¿Cómo vamos a decir que somos cristianos? How are we going to say that we are Christians? Cuando ponemos las cosas del mundo primero que no que Dios. When we put the worldly things before God. Vamos a la iglesia. We go to church.
Mira aquella como está vestida. Look at that one, the way she's dressed. Mira aquel. Look at that one. Que aquel yo lo vi ayer. I saw him yesterday. Estaba parado en una gasolinera y hablando con alguien que tenía una cerveza. He was standing in a gas station speaking with somebody that was holding a beer. Pero no nos acercamos y decimos, él está evangelizando, déjame ayudarle. But we don't get close and say, he's evangelizing somebody, let me help him out. No juzguemos por lo que vemos. We should not judge by what we see. Abundemos para el amor de Dios y la misericordia y traer esas vidas al Señor. We need to continue for the love of God and for the mercy and bring those souls to the Lord. Amamos a Cristo. We love Christ. Venimos a la iglesia. We come to church. Pero alguna vez nos hemos preguntado qué clase de cristianos somos. But have we ever asked ourselves what type of Christians are we? Yo les voy a mencionar cuatro cristianismos. I'm going to mention to you four type of Christians. Lo que nosotros pensamos que somos cristianos. What we think we're Christians. Son cuatro categorías. There are four categories. Y yo quiero que tú te analices y pienses. And I want you to analyze and think. En cuál estas categorías tú estás. In which of these four categories you are in. La primera. The first one. Los cristianos nominales. The nominal Christians. Los cristianos nominales son aquellos que solo tienen un nombre de cristiano. And those are those that only have a Christian name. Pero tienen una vida espiritual mediocre. But they have a questionable Christian life. ¿Por qué digo una vida espiritual mediocre? Why do I say a questionable Christian life? Vuelvo lo mismo, venimos a la iglesia. Because I go back to the same. We come to church. Nosotros alabamos. We praise. Danzamos. We dance. Pero cuando estamos afuera, but when we are outside, se nos viene el problema, problems come, ya se olvidó Dios, and we forget about God. Ya Dios no puede con tu problema. He can no longer do nothing for a problem. ¿Cómo vamos a evangelizar? How are we going to evangelize? Si en tu momento de tu crisis, and in your crisis, te vas, you go, te vas a casa de los familiares, te vas a un, you go to the family, te vas a un una vacación, te vas a muchas cosas, pero no haces lo que tienes que hacer. But you don't do what you need to do. Cuando tú tienes un problema, una situación, when you have a problem or a situation, o tienes que tú sientes que tu vida espiritual está muriendo, or you feel that your spiritual life is dying, donde se pelea, where you can fight that, es en tus rodillas, is in your knees. No es en vacaciones. It's not on vacation. No es contándoselo a tu mejor amiga. It's not telling it to your best friend. No es amenazando a tu esposo. It's not threatening your husband. Porque Dios no se agrada de eso. Because God doesn't like that. No podemos usar. We cannot use. Lo que tenemos. What we want. Para tratar de salir con lo que uno quiere hacer. Tratarse de salir con la suya. To get out with what you would like to do. Y esto va para las esposas. This go to the wife. Tú no sales porque si tú sales, you don't go because if you go, duermes con el perro. You will sleep with your husband, with the dog. Y el que no tiene perro duerme en el sofá. And those that doesn't have a dog, they will sleep in the sofa. No. No. Dios no le agrada eso. God doesn't like that. Dios le agrada que tú le hables con amor. God loves that you talk to him with love. Porque si tu matrimonio se cae, because if your marriage fail, es porque tú no fuiste inteligente. It was because you wasn't wise. Porque tú no pusiste a Dios por delante. Because you didn't put God in front of it. Porque te fuiste en tus emociones. Because you lead yourself by your emotions. Dejaste morir lo espiritual. You let the spiritual die. Estás hablando carnal. And you are talking in the flesh. Mujer sabia edifica su casa. Be a wise woman and build your house. Como una mujer sabia edifica su casa. How does a wise woman build her house? Instruye a la familia en la iglesia. She will instruct the family in church. Compartimos a cómo crecer en la palabra. We share how to grow in the world. Esa es la manera en que tú edificas una casa. That's the way that you will build a home. Seguimos. We continue. En los cristianos nominales. In the nominal Christians. Son aquellos que se limitan solamente a ir a la iglesia. Are those that limit themselves to go to church. Y van a un servicio. And they go to a service. Alaban. They praise.
Y se creen que con eso son cristianos. And they think that because of that they're Christians. Let me tell you something. Déjame decirte algo. You're not Christian for that. Tú no eres cristiano por eso. Muchos escuchan la palabra de Dios. Many heard the word of God. Muchos la creen. Many believe it. No son cristianos. But they're not Christian. ¿Qué dice la palabra? Que los demonios creen ¿qué? What does the word says that the demons believe? Y tiemblan. And they tremble. Todos creemos. We all believe. Pero no por creer es que somos cristianos. But not just because you believe you become a Christian. Sí. I continue. Dios le bendiga. God bless you. No los escucho. I don't hear you. Are you guys awake? Yes, they are awake. Los cristianos emocionales. The emotional Christians. Uy. Los cristianos emocionales venimos a la iglesia. The emotional Christians come to church. Nos escuchamos una voz fuerte. We heard a loud voice. Vemos que vemos la música alta. We heard that the music is loud. Aquí está el Espíritu. And we say the Spirit is among us. Aquí está Cristo. Christ is among us. Cristo siempre está. Christ is always with us. Esta es su casa. This is his house. Y si tú no lo sientes. And if you don't feel him. Es una relación que entonces tienes que arreglar tú y él. That's something that you need to fix with your relationship with him. No es quien canta. It's not who sing. No es quien danza. It's not who dance. O es quien trae la palabra. It's not who bring the word. Porque la palabra que sale de aquí. Because the word that come out of here. Dios se la da al predicador para God su pueblo. God give it to the preacher. Para su pueblo. For his people. Emocionales son aquellos que. Emotional are those. Sobresalen más de las emociones que la convicción. They live more with the emotion than the conviction. Caminan de rato. They walk for moments. Y se aguantan. And then they stop. Pastor, tengo una idea. Me vino esto y lo quiero hacer. Pastor, I have an idea. This came to me and I want to do it. Vengo al servicio. I come to the service. Hallelujah. Pero no, la verdad. But at the time of the truth. Le pasó algo. Something happened. Se fue la emoción. The emotion went away. No es que el espíritu se fue. Oh, the spirit left. Aquí hay pecado, There is sin in this fue. Place, and the spirit left. Erróneo. That is an error. Él siempre está. God is always here. Y otra cosa que hace mucho los emocionales. And another thing that emotional people does. Créeme que los pastores saben. Believe me, the pastors know. Son muy sabios. They're too wise. Porque su sabiduría viene de arriba. Because their wisdom comes from above. Y ellos le dan la oportunidad. And they give them the opportunity. Pero cuando los pastores te dan la oportunidad. But when the pastors give you the opportunity. Para que tú demuestres esa emoción que tú tienes, el espíritu en ti. For you to show that emotion that you have, that is the spirit in you. Fracasamos. We fail. Porque en verdad no estamos buscando del poder de Dios. Truly we're not seeking the power of God. Estamos buscando en nuestras emociones. We are looking into our emotions. En nuestra carne. In our flesh. Yo soy buena danzando, así que voy a hacer una pantomima, pastora, voy a hacer una canción. I'm a great dancer, so I was going to do a pantomima, I'm going to do a song. Pero nos vamos a YouTube. But we go to YouTube. Y copiamos cada paso que hay en YouTube. And we copy each step that we find in YouTube. No es malo, porque yo he cogido paso. Pero toda la canción. But the whole song. No me diga que estás danzando con el espíritu. Don't tell me you're dancing with the spirit. Que Cristo puso eso en tu corazón. That Christ put that in your heart. Que tú hiciste la canción. That you make the song. ¿Cuándo no la hicimos? When you didn't. O no la hicimos, porque yo sí la hicimos. Or we didn't. Hay que ser rectos. Okay. Rectos. We need to be right. Tenemos que ser realistas. Tenemos que. We need to be realistic. No podemos andar en mentiras. We cannot be living in lies. Esto que yo saqué, yo le dije a la pastora, había un estudio que me gustó y voy a sacar unas cosas de ese estudio. This that I got, I told the pastor I saw a study and I'm going to get some things out of that study. Y lo tomé. And I took it.
Porque fue una confirmación de lo que yo Dios me había hablado. Because it was a confirmation what the Lord had already given me. El otro. Next one. Los cristianos errantes. The errant Christians. Estos son los peores. Those are the worst. Estos son los que son aquellos que causan la razón, las mentiras, las calumnias. Those are the ones that cause lies, gossip. Los parásitos. They're like worms. ¿Por qué digo parásito? Why do I say worms? Nos pegamos. Because they get attached. A personas para que nos ayuden personalmente. To people so that they can help us personally. Nos quedamos, se quedan en la iglesia, esas personas se quedan en la iglesia. They stay in church. No crecen espiritual. They don't grow spiritually. Pero tampoco dejan crecer. But they don't allow for others to grow. Pero se quedan en la iglesia a ver quién se va y quién se queda. But do they stay in church to see who leave and who's come? Y cuando están afuera. And when they're outside. Van y le dicen a personas que no son cristianas. They go and they tell people that are not Christians. Esos pastores míos. Those pastors of mine. Esa congregación. That congregation. Esos líderes. Those leaders. Error. ¿Cómo estamos evangelizando? That's an error. How are we evangelizing? No estás ayudando. You are not helping. Y Dios te va a rendir cuentas. And God gonna ask you to accountability. Man, Dios te... ¿Sabes lo que Dios dice? You know what the Lord says? Que su misericordia se ha extendido demasiado. That his mercy has been extended enough. Y cuando Dios nos corrige. And when he gonna correct us. Nos enojamos. We get mad. Decimos falsa profeta. We say false prophets. Ese mensaje no fue de Dios. That message wasn't from God. ¿Sabes por qué? Porque tu carne no quiere escuchar eso. Because your flesh doesn't want to hear it. Pero Dios te dice, te amonesta. But the Lord will tell you. Porque él quiere corregirte y te ama tanto. Because he loves you so much that he wants to correct you. Que te quiere corregir. And he correct you. Pero no nos dejamos. But we don't allow him to. Tenemos que tener mucho cuidado. We need to be very careful. Con lo que sale de nuestra boca. With what comes out of our mouth. En Salmo 34:13. Psalm 34:13. Dice, guardarás de la lengua los labios engañosos. He guard your tongue and the deceitful lips. Le digo, hermano, y le exhorto. I will tell you and I beg you guys. Cuando alguien te venga a hablar de un hermano. When somebody comes to you to talk to you about somebody else. Deténlo. Stop him. No le des oído. Don't give them your ear. Si no edifica. If it's not to build. Lo es importante. It's not important. Y si lo quieres avergonzar solito. And if you want to shame him alone, dile, habla con él. Tell him, talk to him. No me lo digas a mí, háblate con la persona. Don't tell him. Don't tell me. Just go and talk to him. Y que le digas eso. And when you tell them that, y él dice, y vete a orar antes. And go pray first. Porque eso no es Dios hablando. Because that's not God speaking. Dejamos entrar el enemigo. We allow the enemy to come a la casa del Señor. To the house of the Lord. Por los comentarios. Because of the comments that we make. ¿Usted sabe por qué los satánicos tienen tanto poder? Do you know why satanic people have so much power? Porque ellos se someten. Because they submit themselves. A su Dios Satanás. To their God Satan. Porque tienen tanto poder más que nosotros. Why do they have more power than us? Porque ellos estudian. Because they study. Ellos siguen buscando. Because they seek. No se pierde ni un culto. They don't miss not even one service. Pero ¿qué nos pasa a nosotros los cristianos? But what happened to us Christians? Si Jesús dijo que mejores cosas nosotros haremos, mayores cosas que las que Él hizo. If he tells us that we will do greater things than what he did. Haremos nosotros. And we will do. Pero somos tan insensatos. But we are not wise. Que cuando alguien habla de un milagro. And when somebody speaks about a miracle, no lo creemos. We don't believe it. ¿Cómo vamos a ser cristianos si no creemos lo poder, los poderes que hace Dios? How are we going to be Christian if we don't believe in the power that God manifests? Yo creo en mi Dios que puede levantar muertos.
I believe in my God that he can lift the dead person. Yo creo que puede sanar. I believe that he can heal. Y no es creer de solo labios. And it's not just believe by lips. Es que lo tienes que creer desde adentro. You need to believe it from the inside. Cristianos comprometidos. Compromised Christians. Este es el que quiere agradar a Dios. This is the one that want to please God. En todo momento. At all times. Afuera. Outside. En casa, en trabajo. At home, at work. No puede parar de hablar de Dios. He cannot stop about talking about God. ¿Por qué? Why? Porque está agradecido. Because he's thankful. De donde Dios lo sacó. Where God got him out from. Está agradecido. He's thankful. De lo que Dios hizo en la cruz. What God did in the cross. Está agradecido. He's thankful. Porque cuando Dios murió en esa cruz. Because when Christ died in that cross. Quien no lo merecía, muéramos nosotros. We were the one that deserved that. Un verdadero cristiano. A true Christian. O comprometido. O compromised Christian. No le gusta hacer un nominales, perdón. Emocionales. He don't like to be nominal. He don't like to be emotional. Ni errantes. And he don't like to be errant. Los cristianos comprometidos están buscando constantemente la santidad. The compromised Christians, they're constantly seeking for holiness. Que todos estamos en el proceso de santidad, claro que sí. That we are all in the process of holiness, yes we are. De que pecamos. We sin. All the time. Todo el tiempo. Pecamos. We sin. A veces con un pensamiento pecamos. Sometimes with a thought. Tenemos que ir a la presencia del Señor siempre pidiendo perdón. But we go to the presence of the Lord and ask for forgiveness. A veces hablamos. Sometimes we talk. Cosas que no tenemos que hablar. Things that we're not supposed to talk. Pero tenemos que siempre ir a la presencia del Señor. But we always need to go to the presence of the Lord. Y Dios es tan hermoso. And God is so beautiful. Y tan grande. And so great. Y tan misericordioso. And so merciful. Que siempre nos habla. That he always speaks to us. Nos habla por medio de la palabra. He talks to us through the word. A veces nos habla. Sometimes he talks to us. Incluso hasta en la casa. Even in our home. Por medio hasta de, mira, una vez. You know what, one day. Yo estaba, eso fue mucho tiempo. That was a long time ago. Pero me acuerdo que estaba, yo se lo conté a la pastora, estaba limpiando mi bañera. I was cleaning my bathtub and I told the pastor about this. La bañera siempre le da como una costrita bien mala de sacar. You know, the bathtub always have a little spot that is hard to take out. Y yo estoy ahí limpiando. And I'm there scrubbing and scrubbing. Dije, I'm done. Y dije, ya terminé. Esto es demasiado. This is too much. Esto es mucho, me duelen los brazos. This is too much, my arm hurt. Y en ese momento el Señor habló en mi corazón. And at that moment the Lord talked to my heart. Y me dice, eso quiero hacer contigo y no me permites. And he says, that's what I want to do with you and you don't allow me to. Eso Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y no lo dejamos. That's what the Lord want to make to each one of us and we don't allow him. Dios quiere seguir limpiándonos. He wants to continue cleaning us. Dios quiere seguir formando ese jarrón perfecto. He wants to continue forming that perfect vase. Pero no lo dejamos. But we don't allow him. No lo dejamos. We don't allow him. Quiero decirle rapidito unas cosas que mientras estábamos alabando. I want to tell you guys something very quickly that when we were praising. Dios me habló de una manera muy bonita. God talked to me in a beautiful way. Pero tuve que llorar. But I had to cry. Porque mientras yo cerraba mis ojos. Because while I was closing my eyes. Y estaba alabando. And I was praising. La canción que dice háblame. The song that says talk to me. ¿Ustedes en realidad dejan que el Señor le hable? Do you really allow the Lord to talk to you? Cuando estaba alabando. While I was praising. El Señor dice, abre tus ojos. The Lord told me, open your eyes. ¿Tú crees que ellos en verdad quieren escuchar lo que yo les quiero decir? Do you think that they really want to hear what I have to say? En vez de ellos quieren saber lo que yo quiero de ellos. Do you think they really want to know what I want from them? No queremos escucharlo. We don't want to hear.
Porque si el Señor nos habla, because if the Lord talks to us, y nos habla fuerte, and speak to us strongly, ay no, pastor, a mí eso no es cierto, yo no soy así. Oh no, pastor, that's not true, I'm not like that. Deja de llorar. Stop crying. Levántate y dile, Señor, perdóname, get up and tell the Lord, forgive me, I am here. Dejemos de quejarnos. We need to stop complaining. Así que cuando alabemos esa canción de nuevo, so when we praise and sing that song again, mediten en la palabra. Meditate on the word of it. Mediten lo que tú estás diciendo. Meditate on what you are saying to the Lord. Entronamos. Te entronamos, ¿verdad, Señor? Te entronamos. Well, we put you up in the kingdom, Lord. ¿En verdad lo estamos entronando? Are we really putting him up high in the kingdom? ¿En verdad le estamos dando esa posición? Are we really giving him that position? ¿En verdad tú estás dejando que él tome esa parte tuya y le estás dando su lugar? Are you really letting him take that part from you? Are you giving him his place? ¿Tú le dices a tu esposo, no me voy contigo porque me voy para la iglesia? Do you tell your husband, I'm not going with you because I'm going to church? O tú le dices a tu papá, or you tell your father, hoy no me voy contigo, me voy para la iglesia. Today I'm not going with you because I'm going to church. O le dices, mamá, me voy para la iglesia, lo siento, no me puedo ir contigo. Mother, I'm sorry, but I cannot go with you because I'm going to church. O le dices a tu familia, I'm sorry, no puedo estar con ustedes porque Dios es primero. Or you tell your family, perdóname, pero no puedo estar con ustedes because God is first. Lo hacemos. Do we do it? Le damos el lugar a Dios. Do we give God his place? Yo solamente les quiero pedir, I only want to ask you guys, que analicemos, for us to analyze, nuestra vida cristiana, analyze our Christian life, nuestra vida espiritual, our spiritual life. No nos dejemos que el enemigo tome la parte. Don't let the enemy take the part que el Señor ha quitado de ti. That the Lord has taken from you. No sigamos siendo esclavo. We need to stop being slave. Ya Dios te hizo libre. God make you free. El Señor murió en esa cruz por ti, por mí. He died on that cross for you and I. Él hizo un sacrificio perfecto. He did a perfect sacrifice. Y no fue en vano. And it wasn't in vain. Y el tú no vivir como Dios te pide que vivas. And when you don't live the way God wants you to live, estás diciendo que la muerte en la cruz fue en vano. You are saying that the death of Christ in the cross was in vain. No dejemos. Don't let que nuestra vida, that our life, que nos está en nuestra situación y nuestras circunstancias, that our situation and circumstances, se nos olvide darle gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Take away from being thankful to God for what He has done with us. ¿Acaso será un cristiano emocional? Maybe an emotional Christian. ¿Quieres venir a perder el tiempo? Want to come and waste their time? Cristiano nominal. Maybe a nominal Christian. ¿Quieres ser mediocre? You don't want to be unquestionable. Cristiano errante. Maybe errant Christian. ¿Quieres dejar de hablar y empezar a crecer espiritualmente? Do you want to stop talking and start growing spiritually? Hasta aquí mi parte. This is all. El altar está abierto. The altar will be open. No pensemos que porque si me paro ya todo el mundo lo va a saber. Aquí Dios ya todo lo sabe. Don't think that if you just step forward people going to talk because God already knows everything. A mí no me importa. I don't care. Yo sé que la pastora tampoco. And I know the pastor don't care. Porque a nosotros nos importa mucho más. Because we care more. Nuestra salvación. About the salvation. Que el dirán. That what people might say. Está aquí mi parte, que Dios le bendiga. God bless you guys. La pastora con ustedes. Santo tú eres, Jehová. Vamos a ponerte de pie, iglesia, vamos a meditar. Hermana Alexandra predicaba un mensaje el domingo que ella lo tituló habló de cuando Dios nos habla y nosotros no nos gusta lo que Él nos tiene que decir.
Hay veces que la palabra baja un poquito dura, pero ¿tú sabes por qué? Porque el Señor nos ama. Porque el Señor nos ama. Y si todos miramos por un momento dentro de nosotros, por un momento, vamos a inclinar nuestro rostro. En algún momento, tal vez últimamente, hemos puesto nuestros ojos y nuestras prioridades en otro lado. Y a veces el Señor nos tiene que mover un poquito el piso. ¿Por qué? Porque la salvación tuya y mía costó un precio de sangre. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos vayamos todos con Él. Yo le voy a pedir que por un momento nos analicemos. Últimamente me he comportado como un cristiano emocional, yo con buenos deseos de hacer las cosas, pero a la hora de la verdad o a la hora de la prueba, sencillamente los buenos deseos se acaban, se caen, se van. O he sido un cristiano nominal, tal vez porque estoy tan lleno de tantas situaciones que solamente estoy presentando una cara, y dentro de mí, en mi casa, aún no estoy actuando como Cristo hubiera actuado. Amén. Todos queremos, yo sé que todos los que estamos aquí porque queremos llegar a ser esos cristianos comprometidos, llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque solamente lleno del Espíritu Santo y con nuestros corazones y nuestras mentes abiertas para aprender la palabra del Señor, que es nuestra guía, vamos a poder llegar al cielo. Amén. Así que vamos a analizarlo. Tú no tienes que pasar al frente si no quieres, pero quiero que te examines. Y yo voy a orar por la iglesia. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor.